AT Noticias. Ofrecimiento de traslados y permutas para asistentes escolares. AT informa que a partir de este lunes 5 de abril comienzan los ofrecimientos para traslados y permutas de cargos vacantes producidos en escuelas en el mes de diciembre del 2019, para continuar después del 15 de abril con las vacantes producidas en enero del 2020. Desde Recursos Humanos del Ministerio de Educación de la provincia se lleva adelante este proceso. Cabe mencionar que esta situación fue exigida por ATE en la paritaria jurisdiccional del Ministerio de Educación. ATE participa de reuniones de jurisdiccionales en diferentes dependencias de la Administración Pública. En las mismas, ATE plantea el reconocimiento de funciones, temas vinculados a estructuras orgánicas, funcionales, la mejora de situaciones edilicias y el cumplimiento de protocolos COVID, como así también la confirmación de subrogancias y la generación de los expedientes de pase a planta de acuerdo a la reglamentación aprobada en paritarias. Actividades recreativas y físicas para la salud en el predio UNLATE. Se encuentra abierta la inscripción a las escuelitas deportivas para niños y niñas, como así también para actividades para todas las edades. Entre ellas podemos mencionar diferentes tipos de gimnasia, gimnasio con aparatos, círculo de corredores, circuitos de salud, también voleibol, natación, tenis de mesa, entre otras. Gratuitas para afiliados, asociados y su grupo familiar. Cupos limitados. Toda la info en www.ate.org. Convenio ATE y Flaxo 2021. Propuestas de diplomaturas superiores a distancia. Últimos días de inscripción para la propuesta Organizaciones de la Sociedad Civil y para Infancia, Educación y Pedagogía. Están destinadas a quienes poseen título de grado. Afiliados y afiliadas a ATE Santa Fe podrán acceder al beneficio de media beca. Más información en www.ate.org. ATE propone el programa Acceso a tu Compu. Notebook Lenovo con 4 GB de memoria en 24 cuotas, sin interés, de 3.424 pesos por mes. Más información en www.ate.org. Para estar cerca, sigamos cuidándonos. ATE, Provincia de Santa Fe. ATE Noticias.